¿Hay alguna diferencia entre la rutina de ejercicio de un hombre y una mujer? Prácticamente no hay muchas diferencias, pueden ser casi iguales. Pero lo que sí te puedo decir, y esto va para los entrenadores que todavía no rebasan la edad de los 35 años, no se dan cuenta que a los hombres con la edad nos va faltando más flexibilidad que a las mujeres. Porque los hombres acumulamos el estrés, a diferencia de las mujeres que lo pueden sacar más fácilmente, los hombres no. Y se nos refleja en la parte de la cintura y la columna. Tensamos y ahí se quedan las tensiones y nos hacemos más rígidos con el tiempo. La mujer por naturaleza es más flexible, simplemente por cómo es acá arriba, y los hombres no. Si tu flexibilidad es de este tamaño, ¿sí?, a la hora que la rebasas, te vas a poner en riesgo de lesión. Pero si tu flexibilidad es de este tamaño, es muy difícil que la rebases con los movimientos normales del día. Como entrenador, necesitas incorporarla a las rutinas de tus alumnos. Y si tú no tienes entrenador y eres un hombre que está haciendo ejercicio y ya rebasas los 35, 40 años, con más razón necesitas aprender a hacer posturas muy sencillas y una rutina de flexibilidad que siempre está incorporada al final de tu rutina de ejercicio. Yo no lo veo mucho en los gimnasios. Veo estas rutinas muy rimbombantes de pesas y avientan cosas y mucho esfuerzo, pero no tanta flexibilidad. Yo creo que a la flexibilidad no le dedican ni 5 minutos en la rutina, muy poquito. Y el hombre necesita tener flexibilidad en su rutina.